Auda Gurche, Auda Eneco, Auda Osane, Amaya, Aunasni, Auda Iker, Auda Aita, Tata, Bibi. La mamá está gorda. Auda Maite, esa mamá está gorda. ¿No? Orenasni, en un medio giro. Bueno, es curioso porque el apellido Belostegui Goitia está asociado al deporte de alto nivel, un apellido ilustre en nuestra comunidad autónoma vasca. En una época, además, en la que se da un contexto peculiar, porque en aquellos años de la Guerra Civil tuvieron que emigrar como familia a un país como México. Una familia formada por deportistas, el padre jugador del Atleti, igual con hermanos también futbolistas, pues hace que ella tenga que emigrar con su familia siendo muy niña y se encontró con un contexto muy favorable en el cual pudo desarrollar su carrera deportiva y asistir a unos primeros juegos porque ese país le dio la posibilidad del entorno de económicamente, socialmente, en una época en la que en la comunidad no teníamos deportistas mujeres por la imposibilidad de que las mujeres pudieran ir a los Juegos Olímpicos y que ha supuesto un hito para el deporte vasco y tenemos que recordarlo así y tenerlo como referente inicial en lo que es la historia del olimpismo vasco ahora actualmente. Panijo ya no es Bilbon. Y torre gonaz, siniestro tiro y dolo urte arte. Quiero tatagas, segunda subituza esta mari, eran gaitu barcora, la barco te jungar a Nueva York, esta de Nueva York que te jungar a Torreonera. Están topado guaita, esta ama, mañana. Se la naan ura esa noso garbía, que hizo tu guerra de disentería. Así que Ari jugará a México. Era. Se la nacinas ni hubo reiten, va el cusi. Yo que tengo una piscina batechía, donde una hita que se han dado. Esto es nahi jausteko pizinara eta itotzeko. Zordun, bota gaitu uretara, eta da urte gara danoko zondo. Zordun, aita geratu da pakia. Jedakit jauste bat direz uretara, usteten direzela ondo. Olan ikasi gindu. Euskal Herri negoten zan tuberkulosi asko. Horreitik nahi eban guk eukiteko deporte, eukiteko aizia, eukiteko gogorra koran ez jausteko. Beti egon dira oso sartunda kirola munduan. Ero naita, aitite, jokatze ban atletiken, egon zan bebai Parisen, Olimpikan jokatzen, eta beti egon da oso sartunda kirola munduan, eta beran seme alabari bebai sartu dute maitasuna kirola egiteko. Batzuk izan dira beleristak eta beste batzuk bueno, pues tenistak eta Ibone pues izan dela olimpika kampeona gai ugeretxe ban eta sobre todo en saltos, en clavados esaten dela men. Dago klub bat deitzen zala Deportivo Chapultepec. Eukite ban trampolinek plataformak oso politxak eta hori niri gustaten jatan asko. Orduan, hasi nintzen ni saltatzen egin dut lagun bat eta bere naita zan entrenador de saltos eta horrek jarraitu duztie, niri hartu duztie eta irakutsi duztie. Eta justo, orduan, izan direz las olimpiadas eta nik ba, egon direz eliminatoriak eta irabazi dut. Horreite, de repente, pues, unbien nintzela aukeratu duzi jutean a las olimpiadas. Baina nik eban jakiten zer zan hori. Baina aitak bai, eta orduan aitak konpondu dau gauza guztiak. Ni kompetitu dut en Londres, baina Mexiko gaitik. Ez Euskal Herri, baina nintzen Mexiko gaitik. Zen, bueno, zer gehiago, nire entrenador zan Mexikotarra, piscina zan Mexikotarra, irria zan Mexikotarra. Dana San Mexikotarra, aunque ni Bilbon jaiua, baina ukiten eban
nacionalizar México Tarra. Ivone Belostegui-Goitia rompió una barrera en un momento histórico donde las mujeres no acudían a los Juegos Olímpicos, lo cual supone un hito histórico para el deporte vasco. Había muchas diferencias entre el hombre y la mujer, menos oportunidades, socialmente no estaba tan desarrollado, menos masa crítica, y eso hace que la participación pues, fuera prácticamente la totalidad de los hombres. A lo largo de los Juegos han ido incorporando mujeres hasta el punto que debemos conseguir una igualdad para todos y todas en las próximas ediciones de los Juegos. Londres, 1948, justo guerra maituta. Guten siguen en Londres, ¿está? Te gusten siguen edificio coso polichak. Baina jire moten zein duen ezkinara, eta dana goten zen apurtuta, bakarri zen, zaten dugun lez las fatxadas. Eta holan zen dana goten zen, izugarrizko apurtuta dana. Eta janari goten zen, racionado. Baina hiru nintzenean Londresera apurtzen az bezua. Baina ze gaitik, ba ikusi. Pizina olimpika egoten zen itxita. Orduan, pues eukiten gindun beste pizina bat. Baina hau pizina ezan sakona. Eta ni, zelan nintzen ondinean oso gaztia eneban jakiten hori, ba botan asalto bat eta lurre indot eta orduan bezua apurtu da. Orduan ipini duzte bi kartoiak olan, ze kendu behar dabe osatzeko zauria. Juten nintzen ean uretara, kentzen nuzien hau eta botatzen nintzen, ah, baina ze mina. Baigo nintzen de misionera Japonen, zei urte. Gero, itorri nintzen Mexikora, eta atzera behazen nintzen, nire entrenadoren alabaga, eta bera jarraizu dago izatea nire entrenadora, eta holan hartu naz a los masters, a los viejitos, berroita maren aurrian, jazartzen zara al master. Eta nila edaukot, lau bidero gehi, berroita mairu, japurtxu bat gehiak. Pues bardin erungo dau, ez dakit, berrogeita, zeon zer urte masterrean, itxi dau dala gitxi, dala, ez dakit, pandemia eta lehenago barein zan beran master azkena. Oki eban lirzino bat, eta hortik itxi dau ja, etxen masterra, baina egon da mundu guztian masteretxen. Eta esate eban, duten zanean leku batera konpetitzen, esalegoten inorbez beran zelzen kategoriana. Osake, bueno, sartu behar zen kategoria bat berago. Eta deko beran kolekzino bat ez dakit zenbat medaia deko, ez dakit nagoekiko dago. Ez dakit, berreun ero ez dakit zenbat, baina. Bai, izan da, konpetidora bat oso gogorra. Hablamos de una situación, de un caso especial, de una persona que tiene primero unas características que a lo largo de la vida se han podido desarrollar, ¿no? Ella tiene actualmente 93 años. Y hablamos de una persona con iniciativa, con capacidad de lucha, con incertidumbre en la vida, que es capaz de cambiar de contextos y seguir adelante. Eso es importantísimo. Luego viene un contexto familiar en el que todos sus familiares han sido deportistas de nivel, ¿no? Y desde muy, muy joven ella pues, vivió su entorno en su casa, ¿no? El amor por el deporte. Parece ser que en una primera época se quedó enganchada con muy poquitos añitos de la modalidad de salto, clavarse en el agua, ¿no? Y eso ha hecho que haya tenido, bueno, pues una capacidad de autosuperación, luchar por lo que a ella le gustaba, por su sueño y conseguir
algo que para mí es hito y lo tenemos que recordar. Eso, sumado a que viene de un momento en el cual su familia tiene que emigrar por la situación que tenemos en Euskadi a este tipo de país, o sea, a mí me parece que es terriblemente complejo el entorno en el que ella ha sobresalido como un champiñón excepcional y ha podido llegar a las cotas más altas. Se han dado circunstancias de género y que esta mujer, que actualmente tiene 23 años, pues, y otras chicas, deben seguir como modelo para que en el futuro, insisto, tengamos paridad en cuanto al número de participantes vascos y vascas que asisten a los Juegos, que en los últimos tiempos ya estábamos teniendo mucho éxito con las medallas de las chicas en las últimas ediciones. Estamos opositos ya. Ya bizia da errezago orain. Ez da guzoin beste gauzak zure aurka ez, orain ja. Eta, pozen moten da, ikusten dozunean, hainbeste.